Vamos contigo, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Yari? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es, un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos en el municipio de Santa Catarina, esto luego de que presuntamente fuera perseguido por hombres a bordo de una motocicleta. Este hombre iba a bordo de su vehículo y bueno, justo cuando llegó al acceso de un parque industrial ubicado sobre la avenida Antiguo Camino a Villa de García, te repito, frente a la entrada de un parque industrial en el municipio de Santa Catarina, al descender del vehículo e intentar entrar a este parque industrial, fue cuando fue atacado a balazos por este par de hombres que iba a bordo de una motocicleta, provocándole pues la muerte justo y quedando sobre el asfalto tendido esta persona, identificado como Jesús, de 34 años de edad. Y bueno, que allá cuando arribaron al lugar los elementos de la policía municipal y revisar pues el estatus de este hombre, se dieron cuenta de que pues ya no contaba con signos vitales, luego también de que lo valoraran los elementos paramédicos, pues también confirmaron la muerte de este hombre, quien presentaba 3 impactos de bala en el lado derecho del torso, por lo que bueno, al lugar arribaron también los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes estuvieron pues recaudando indicios, localizando algunos casquillos sobre el asfalto en este punto, y bueno, dando pues siguiendo con la investigación para dar con el paradero de estos presuntos agresores, que te repito, según versiones, iban a bordo de una motocicleta cuando pues asesinaron a este hombre. Cabe recalcar, Yari, que esta persona de nombre Jesús, de 34 años de edad, contaba con antecedentes del pasado año 2015 por delitos como portación de arma de fuego y delitos contra la salud, además de que al interior de su vehículo habían papeles en donde pues bueno, ahí estaban escritos datos de pues entrega de dinero y de fuertes cantidades de dinero, por lo que bueno, ya la policía y los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones pues van a recordar todos estos indicios, también lo que estuvieron supervisando la zona para dar con la investigación y dar con el paradero de los presuntos agresores de este hombre que perdió la vida. Te repito, fue cerca de las 12:50 del mediodía de este miércoles cuando sucedió este hecho violento en el municipio de Santa Catarina. Por la entrada de este parque industrial, hasta el momento se desconoce si sería trabajador de alguno de estas empresas que se encuentran al interior de este parque. Ángel, ¿qué ha trascendido? Sí, lo que trasciende, Yari, es que este hombre intentaba pues acceder a este parque industrial para resguardarse del ataque que estaba pues a punto de recibir por parte de estos hombres a bordo de una motocicleta. Sin embargo, pues continúa la investigación y en cuanto llegue a saberse algún dato más sobre esta persona, pues estaremos aquí actualizándolo en los espacios informativos de Telediario. Gracias, estamos al pendiente. Muy buenas tardes, Ángel. Seguiremos al tanto. Buenas tardes.